no viene a ver antes de ver cómo estaba aquí, para haber traído a alguien que me viniera a ayudar. Empecé a arreglar una piedra por ahí. Pero
Ya falta una. Sí, ahorita no bastante. Es que me acuerdo cuando mis amigos me dejan acostumbrar juntos, cuando eso me hace falta bastante. Se pueden muchas cosas. Pues yo tengo, como le dije, porque a veces las noches se me hacen largas, ¿no? Sin pensar tanto en ustedes, y pensar que en el puesto se caen una masa, bueno, como que hay un chelto para la masa. Y aquí uno en el caminito con la gente. Pero, ¿cómo? Bueno, la primera vez no, pero la segunda vez sí me sacó al madrazo en el caminito. Para pensar más frescamente. Y así como yo vamos a pensar nada bien, y así yo pienso uno mejor, es que usted ha pensado muy diferente de lo que yo para él. Yo también. Diferente en ciertas cosas, pero en otras no, porque me acuerdo los besitos que hacen a la chica. Sí. El cafecito con mi cuerpo. Más que el de René, este, el café lo toma muy en seco, no me gusta más a mí. Como la mayoría lo puede decir. Ajá, y es como que un acostumbrado, no lo sé. Pero sí, pues yo la extraño tanto que no sabe cuánto. Pues claramente le voy a decir la verdad. No es tanto que iba, sino que venía. A ver si la miraba. Porque pues, claramente está que no puedo estar sin usted. No, mi amor. ¿Es real? No, además ahora no le trae regalos porque he pensado mejor llevarla y comprarla. Porque así ya vi que no me funcionó, me fue mal. Sí, la verdad, una vez planeé las cosas y... Sí, pero más que todo, quiero pedirle que me disculpe, que me perdone, porque pues le saqué cara a muchas cosas que no tenía que verlo ir. Porque me acuerdo que hasta por unos centavos que estaban en Chile. Sí, hasta eso me gustaron, la verdad. A mí me gustó bastante porque sinceramente, y para qué les gustó para comida para mí, y hasta eso me gustó para el... Pero yo lo que quiero es que... Yo no se lo tengo, yo porque lo... sinceramente no tenía, no sé si yo no me a pero si tienes que dar a ver. Pero yo lo que quiero es que si vamos a volver y si nos casamos, que hagamos un pacto los dos y poner de nuestra parte tanto yo como también usted, que los pongamos metas que realizar juntos, porque yo siempre he dicho que nuestro hogar es como una carreta. Que los dos bueyes van, cuando jalan juntos, nuestro matrimonio va bien. Pero así como estamos, yo jalo para un lado, usted para otro, no está bien, mi amor. Eso no es así. La verdad sí, pero soy la vez, porque no me siento bien con estar en la vez. Y la pareja con es que... No puedo estar con eso. Da mucho tiempo. Vamos a ver que hasta los días ya tenía el viaje. Sí, pero hasta ahora la logré allá. Me di cuenta, ¿verdad?
Va a bajar mañana. Pero cuando bañábamos, ¿no? Bajábamos juntos a bañar, allá más arribita nos queda poquita de comer. ¿Recuerdas lo que pasó? Sí, ¿qué pasó? La metí un bus. Yo estaba diciendo que ya no estaban durmiendo, no me gusta dormir. Yo me acuerdo que siempre la no, pues sí, mi amor, pero volviendo al tema, eso, quiero que nos reconciliemos, pero que lo que pasó lo dejemos atrás, que retomemos un nuevo camino diferente y pues hacer las cosas de una manera más diferente, sobre todo pedirle a Dios que los ayude a seguir. Y lo otro fue que, mire aquí una perita está bien bonita, ay, una hormiguita anda ahí.